Estás entrando en la última realidad con Chus JC. El pasado 24 de febrero de este año 2022, que entra ya en su recta final, quedará grabado ya para siempre como uno de esos días fatídicos en la historia. Y es que se fue el día en que las tropas rusas invadieron Ucrania. Comenzaba así un conflicto bélico que sigue hasta la actualidad, y del que hoy no vamos a hablar. Podríamos hacerlo porque tenemos a buenos amigos que podrían dar buena cuenta de lo que está sucediendo en tierras ucranianas, como por ejemplo Juan Antonio Sanz, que conoce bien ambos territorios, tanto Rusia como Ucrania, y que además es especialista en política internacional, en geopolítica. También podríamos hablar con Mercedes Pullman, que es ucraniana y que conoce muchas de esas claves que tienen que ver con ese conflicto bélico. Pero como os digo, no es el objetivo de este programa. Os preguntaréis entonces por qué este inicio con la referencia a la guerra. Y la razón es que fue durante esos últimos días de febrero y primeros de marzo cuando quien nos habla tomó la decisión de hacer un programa como el de hoy, en el que vamos a hablar del bien y del mal, nada más y nada menos. Ese debate filosófico, tan humano, de qué son el bien y el mal, de cuál es su origen, de cuál es su naturaleza. Pero no fue en realidad la guerra la que me llevó a plantear, a hacer un programa como el de hoy. En realidad, lo que me despertó el interés por hacerlo fueron los comentarios que durante esos primeros días de la guerra se sucedieron, podríamos decir que vinieron en avalancha, en ese inmenso escaparate que son las redes sociales. Se habló en esos comentarios de los buenos, de los malos, del bien, del mal, y cada uno de esas reflexiones, muchas veces de esos dardos envenenados incluso entre unos y otros, entre partidarios y detractores, todas esas reacciones durante los primeros días de la guerra me hicieron regresar a ese debate que viene produciéndose en la humanidad desde que tenemos una mínima consciencia de nosotros mismos: el bien y el mal. Y aquí estamos, recurriendo a una fórmula que nos ha dado muchas alegrías, que nos ha hecho aprender mucho y que, como bien sabéis, es esa de enredar a una serie de buenos amigos, de colaboradores del programa, para que nos digan cuál es su punto de vista, qué reflexiones les provoca esos dos conceptos enfrentados, entrelazados, en definitiva un debate que, como vamos a poder comprobar a lo largo del programa, casi podríamos calificar de eterno. Amigos, sed todos bienvenidos a La Última Realidad,
Comenzamos. Como siempre que planteo programas como el de hoy, el primer paso era ponerse en contacto con nuestros colaboradores habituales y proponerles una nueva pregunta, un nuevo reto. Y como siempre lo hice a través de un mensaje de WhatsApp que decía lo siguiente: más allá de nuestro contexto sociocultural, ¿existen el bien y el mal como verdad universal? ¿O estos solo tienen sentido vinculados a lugares, épocas, culturas? ¿Hay seres o entidades que sean o representen el bien o el mal absolutos? Una breve descripción de la cuestión que nos iba a ocupar, pero que ponía desde luego la pelota en el tejado de cada uno de esos colaboradores, obligándolos a reflexionar, a pensar, a buscar una respuesta. De hecho, algunos de ellos me respondieron inmediatamente diciendo que no tenían del todo claro desde qué punto de vista iban a afrontar la cuestión, y es que precisamente ese es uno de los objetivos, como muy bien sabéis, ¿no? Y lo que vais a escuchar, efectivamente, son puntos de vista no necesariamente enfrentados. En algunos casos sí puede haber cierta incompatibilidad entre las conclusiones de unos y otros, pero en definitiva lo que vais a poder escuchar son puntos de vista diferentes, ¿no? El asunto tratado desde una perspectiva distinta. Hoy me voy a permitir hacer un pequeño experimento. En este tipo de programas estáis acostumbrados a que primero os presento a quién va a hablar y luego pues lo escuchamos. Hoy lo vamos a hacer al revés. Hoy vamos a ir introduciendo los audios, luego os voy a decir quién es cada uno, aunque en la mayoría de los casos, por no decir prácticamente en todos, va a ser innecesario, porque ya adivinaréis de quién se trata. De todos modos, yo voy a decir siempre qué persona o personas habremos acabado de escuchar. Pero, si os parece, creo que lo interesante es que nos metamos ya en el meollo, que comencemos a escuchar ya el primer audio. Muy buenas, Chus, ¿qué tal? Hola, muy buenas, Chus. Chus y oyentes, no sé cuántas horas tenemos para ese tema. Pues no sé. Creo que son 5 o 6 minutos. Sí. La verdad que daría para mucho. Es un tema, como siempre decimos, propones temas que son complicados de responder y nos hacen pensar, ¿verdad, Eva? Pues sí, desde luego. Bueno, Chus, es así. Hace que la gente piense que eso es importante porque últimamente se piensa muy poco. Sí, cada vez menos. Yo creo que con las generaciones la cosa, y no quiero ser pesimista, está yendo un poco a peor, pero bueno, sería sí, también para otro tema, que ya te lo propongo, ¿eh? Sí, cerebro atrofiado. Sí, incluso dicen que somos más, tenemos menos capacidades que nuestros abuelos, quizás porque tenemos menos necesidad, pero ya te digo, eso para otra ocasión. El bien y el mal, la verdad que es una pregunta, ¿es algo intrínseco al ser humano? ¿Es algo instalado, preinstalado? Para mí, no existe el bien y el mal en sí, es algo creado en esta dualidad. Y sí que existe la maldad y las personas malas, y sí que existe la bondad y las personas buenas, y cada uno va a atraer dependiendo de cómo sea su ser. Si el ser es malo, pues atraerá cosas peores a su vida, porque los pensamientos son creaciones, así que creamos cosas importantes que nos pueden afectar directamente nuestra vida. Lo que hay en otras dimensiones más inferiores también está creado por nuestros pensamientos, y en diferentes dimensiones existe más la bondad. Cuando más abajo nos vamos, pensamientos más densos, más negatividad, más maldad, y más arriba, más bondad. Para mí no existe un mal puro, existe un ser malo. Sí, yo creo que es una creación humana, como tantas y tantas cosas, Chus. También es importante el contexto histórico, el contexto, como tú bien decías, ¿no? Y la propuesta de esta pregunta, estas interesantísimas preguntas.
tema sociocultural y el tema del ámbito, bueno, pues de las circunstancias personales de cada persona, lo que esté pasando. Lo que a lo mejor para alguien es el mal, para otro es el bien. Digamos que según la perspectiva, según muchas, se habría que analizar cada caso. Porque, por ejemplo, yo pongo un ejemplo que está muy, muy de moda, ¿no? Y se habla en todas las redes sociales, el conflicto ruso-ucraniano, ¿no? Hay gente que está ya, evidentemente, desde el principio, digamos, poniéndola en un lado al bien y otro lado al mal, pero en una delgada línea, y está también sometida a intereses sociopolíticos, geopolíticos, geoestratégicos. Quien esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Ahora que sí, evidentemente, como es una creación humana, pues todos conocemos personas que representan el mal, porque cometen actos que son abominables, rechazables, asesinos en serie. Todos conocemos casos, ¿no? Ahí sí, evidentemente, está representado el mal, pero es una creación, es algo nuestro, una creación, es un entrecomillado, un hijo nuestro, ¿no? Exacto, y vamos creando y ampliando la maldad, y vamos creando y ampliando la bondad. La fuerza de la maldad cada vez es más consistente, pero también la fuerza de la luz cada vez es más poderosa, porque recordemos que la lucha es eterna, ya no luchamos, hay que equilibrar, y donde hay luz, la oscuridad desaparece. ¿Existe el bien y el mal como verdad universal? De punto de vista, yo creo que algo sí. De ahí tengo dudas. De hecho, cuando nos hace estas preguntas nos hace pensar, y sobre la marcha digamos que tenemos que pues luchar contra nosotros mismos, porque yo pienso que en parte yo creo que sí podría ser, ¿eh? Como verdad universal no lo acabo de ver, porque creo que la dimensión más complicada que hay es la tercera. En las demás pues me voy a veces pero no me acuerdo, así que para mí universalmente no existe el mal. Pero en esta dimensión existe la maldad auténtica y pura, eso sí. Y venimos a esta dimensión a trabajar eso, a salir de la maldad, de los egos, para realmente, pues como digo yo siempre, brillar como eso, ese ser infinito que somos todos nosotros. Claro, yo argumento un poquito en cuanto a las, por ejemplo, a los niños, ¿no? Niños que son ya pequeñitos y que están viendo de muy corta edad, muy temprana edad, que representan ya, cometen actos totalmente abominables, totalmente rechazables, e incluso no tiene un contexto cultural ni educativo, sino que realmente es algo que nace de ellos. Por eso tengo yo duda de que a lo mejor sí, de una forma como tú planteas, o preguntas, mejor dicho, si es algo ya, pues bueno, algo como una verdad universal, pues podría ser algo que podría venir ya. Hay gente que pensaría en vidas pasadas, algo que nos viene ya un poco como preinstalado, no es como un programa, ¿no? Claro, un programa donde nace ese ser que realmente puede venir de vidas pasadas a descubrir, porque hay niños malos, pero desde bien pequeños, pues que no son malos desde chiquititos, con padres muy buenos y son malos. Exacto. Eso existe y nosotros también lo hemos visto. Sí, ¿no? Y los padres son buenísimos y el niño es, exacto, malo, y es malo de nacimiento, es decir, eso de la pureza habría que... Y aparte que... no tiene un ejemplo negativo en ese sentido, no. Sino que es algo que nace de ellos mismos. Había ¿no? que comprobarlo. No está aprendido de otros, ¿eh? Exacto, cuidado, ¿eh? No está aprendido de otros, había que a lo mejor habrá casos que sí, pero conocemos otros en que este no. En este caso no. Y viene de vidas pasadas, y ese niño... con esos padres tan buenos, viene a aprender la bondad. Como tú decías, ¿no? También preguntabas, ¿estos solo tienen sentido vinculados? Es muy importante, evidentemente, el contexto de la época, Eva, y el contexto cultural. Depende de la época que no hablamos ahora, esa época que, no sé, que las cruzadas, o en la época de los romanos, o en la época medieval, ¿no? Aunque estamos viendo que hay parte de la Tierra, de este planeta azul y verde, que prácticamente seguimos igual que hace 200, 300 mil años, ¿no? No, el hombre no ha avanzado para nada. Tiene que haber una apertura más grande y una conciencia más grande que todavía no la hay. Y en cuanto a las entidades que representen ese el bien o el mal, pues yo creo que sí que existen, en este caso yo creo que Eva y yo estamos de acuerdo, existen seres de alta vibración y seres de baja vibración, ¿no? Exacto, pero con nuestros pensamientos creamos seres de muy baja vibración. Y esto es una realidad. Muchísimas gracias, Chus, por darnos la oportunidad. Es un placer. Y nada, un abrazo para ti y para todos los oyentes, como siempre. Un abrazo, Chus. Encantadísimos de estar siempre aquí.
de que nos ofrezcas estas oportunidades y muchas gracias a ti y a todos los oyentes. Como decía, no creo que necesites mucha presentación. Seguro que los habéis reconocido, son Eva Carrasco y Pedro Manuel Girón, parte ya de esta familia, de La Última Realidad, de Al Final de la Escalera y de todas las aventuras en las que andamos enredados. Pedro Manuel Girón, director y presentador de Tertulias de lo Desconocido, Eva Carrasco, entre otras cosas, pues la responsable del canal de YouTube Crea tu Vida con Eva Carrasco, que hay que decir que hace muy poquito se convirtió en un libro escrito por Pedro, titulado igual que el canal de YouTube, Crea tu Vida con Eva Carrasco, publicado con Guante Blanco, de lectura muy recomendable, donde pues Eva plantea esos mismos ejercicios, ¿no?, a los que nos tiene acostumbrados, siempre con ese mensaje de luz que a mí particularmente me parece maravilloso. ¿Qué sucede? Pues lo de siempre, que en unos pocos minutos Eva y Pedro nos han respondido a la pregunta con nuevas preguntas. Nada nuevo, es el proceso habitual, es lo que corresponde en un programa como este. Y lo que sucede siempre que nos hacemos este tipo de reflexiones. Pensamientos densos, por ejemplo, uno de los conceptos que utiliza mucho Eva y que a mí me parece interesantísimos. Esa delgada línea entre el bien y el mal que Pedro escenificaba de algún modo con ese conflicto entre Ucrania y Rusia. Y otra idea que yo también destaco, porque además me habéis escuchado en más de una ocasión hablar de este tema, lo desconcertante que resulta la predisposición de los niños a comportarse de un modo determinado, incluso dentro de contextos en los que un mismo entorno pues lleva a que dos, tres niños tengan comportamientos absolutamente diferentes, con los mismos padres, con la misma educación, con circunstancias muy parecidas, y en cambio parece que, como digo yo, parece que en algunos aspectos nacemos ya viejos. Desde luego, lo que es evidente es que cada uno de las subreflexiones, permitidme el concepto, que han lanzado tanto Eva como Pedro, nos darían para otro programa nuevo abordar cada una de ellas. Seguimos adelante con otro colaborador, seguro que también lo vais a reconocer inmediatamente, pero primero vamos a escucharlo. Saludos, Chus, a ti y a todos tus oyentes. Si existe el bien y el mal, la verdad que es una muy buena pregunta. Tenemos que partir de la base de cuál es el concepto que tenemos del bien y del mal. Y si es una concepción o percepción personal o social y de dónde viene. Que existe, lo que es que existe, el bien o el mal. Yo de eso estoy convencido. ¿Por qué? Pues porque igual que uno sin otro no podría vivir. Si reconocemos que existe el bien, tiene que existir el mal, como existe la noche y existe el día, como existe el blanco y el negro, lo positivo y lo negativo. Es decir, esa dualidad existe y no podría vivir una cosa sin otra. Entonces, yo creo que el bien y el mal, como bien decías, depende de la percepción que se tenga de bien y el mal. Hay cosas que están mal para uno y no están mal para otro. Yo creo que el concepto bien y mal está intrínsecamente ligado, primero a las religiones, porque son los que te dicen lo que está bien y lo que está mal. Y después está muy ligado al ser humano. ¿Por qué te digo eso? Y es algo, como digo, es una opinión muy personal. Las religiones son las que culturalmente nos han impuesto qué es lo que está bien y está mal. Y esas religiones, lo que son sus leyes las han escrito personas como nosotros de carne y hueso. Con lo cual, siempre han arrimado el ascua a la sardina que a ellos, por la razón que sea, les ha interesado. Y por otro lado, pues que es totalmente humano, eso sí que lo tengo clarísimo. ¿Por qué? Pues porque simplemente hay que mirar a nuestro entorno. Somos
el único animal de este planeta capaz de hacer el mal por hacer el mal. Es decir, yo no conozco a ningún animal en este planeta que haga daño o mate por placer. En general, los seres vivos de este planeta, si matan, es para comer y para alimentarse. Nosotros somos capaces de matar solo por hacer daño. Entonces, claro, que si es universal o no es universal la maldad del universo, bueno, me imagino que si de momento no tenemos la certificación absoluta de que existan otras civilizaciones fuera, pues nosotros, yo personalmente me quedo con que el bien y el mal es humano, está aquí en la Tierra y incentivado por las distintas religiones según los intereses que se hayan ido creando. Pero estoy convencido que el mal, sobre todo el mal, como he dicho, es humano. Igual que estoy convencido que siendo el mal humano, nosotros estamos totalmente fuera de lo que es el vínculo de seres de este planeta. Somos los capaces de destruir todo porque sigo convencido de que no somos de aquí. Venimos de fuera, con lo cual, yo solo contesto a la pregunta que yo me hacía antes, que si fuera habría, no sé, yo vuelvo a decir, estoy convencido de que el mal es creado por el ser humano y el mal absoluto, hombre, mal absoluto como tal, no lo concibo, existe el mal, no hay el malo bueno, el malo malo, el malo regular, el mal es el mal. Y las personas buenas, pues son personas buenas, pero no siempre todos lo hacen bueno. Hay cosas que no, que son regulares, con lo cual concebimos que el mal como mal es así y el bien, pues también. No sé si contesta un poco a tu pregunta. Así que nada, ahí lo dejo. Muchas gracias. Acabáis de escuchar a Antonio Pérez. Describir la trayectoria de Antonio Pérez nos llevaría casi un programa. Así que únicamente pues, os recordaré que es director y copresentador del programa Némesis Radio y que es el impulsor, el padre de uno de los congresos clave dentro de España en esto que llamamos Mundo del Misterio, el congreso más allá, que todos los años se desarrolla en Murcia, bueno, con el lapsus de la pandemia, por supuesto, como nos ha pasado a todos, pero sin duda un congreso de referencia. Podría destacar muchas cosas, me quedo con una de las que me parece interesante y que creo que se va a repetir sin duda en el programa, ¿no? Y es ese enfrentamiento, pero también esos dos conceptos que de algún modo se necesitan el uno al otro, ¿no? El bien y el mal, la luz, la oscuridad, lo blanco con lo negro, el frío con el calor. Son esos elementos que se enfrentan y que conviven, ¿no? En una extraña simbiosis, ¿no? Afirma que el mal es humano e introduce un tema que daría también para un debate tremendo, ¿no? Y que yo llevo escuchando en estos últimos tiempos mucho, y es esa comparación entre el comportamiento del ser humano con el resto de animales. A mí me llevaría y me lleva esta comparación que se hace muchas veces y que también ha utilizado Antonio, me llevaría desde luego a muchas reflexiones. No sé si algún día tendremos la ocasión de hablar de ello, porque me parece muy interesante que se recurra a esa comparación. Solo diré que en algunos aspectos me parece, y con permiso de Antonio, me parece un poco injusta, pero lo dejo solo ahí, ¿no? Creo que hay que. Insisto, creo que sería interesante que algún día habláramos de ello con cierto sentido común, ¿eh? Y no me refiero ni mucho menos a Antonio respecto a lo que ha dicho, que entiendo perfectamente cuál es su planteamiento, como seguro que lo habéis comprendido vosotros, pero circulan algunas cosas por redes, y vuelvo a hacer referencia a ello, que me llama la atención muchas veces cuando se compara el comportamiento humano con el de los animales. Lo dejo ahí. ¿Qué os parece si le damos una vuelta en un futuro programa? Le llega el turno a otra colaboradora habitual, felizmente colaboradora habitual, muy buena amiga, que también ha querido participar, que también ha querido proporcionarnos su punto de vista. Vamos a escucharla.
Hola, Chus. Hola a todos, ¿qué tal? Saludos. Pues aquí andamos otra vez, a ver qué te puedo aportar sobre el bien y el mal. Pues mira, desde mi punto de vista, siempre, a ver, es lo que yo percibo, lo que veo o cómo yo lo vivo, ¿no? Yo creo que el bien y el mal han existido de toda la vida, ¿no? No solamente es lo que vemos ahora, sino de toda la vida siempre ha habido una lucha del bien hacia el mal o del mal hacia el bien, o sea, según se mire, ¿no? Entonces, es como las personas que, bueno, tienen ese ramalazo de maldad y otras pues que son pues, buenas o a veces excesivamente buenas, ¿no? Pero bueno, como todo dicen, pues ni todo el mundo es tan bueno ni todo el mundo es tan malo. Pues en el mundo en general es exactamente lo mismo. Yo creo que al final, esto por ejemplo, pues que se habla tanto en redes y por ahí en grupos y de que todo lo que está ocurriendo es una lucha de la luz y la oscuridad, o del mal y el bien, ¿no? ¿Cómo se cataloga? Porque siempre se asimila el mal con la oscuridad y el bien con la luz, o el blanco o el negro, ¿no? Aunque no siempre tiene por qué ser así. No el negro representa la maldad o el fin de la vida, o porque esas son creencias, yo creo que muy ancestrales, ¿no? Muy antiguas. A ver, antiguamente o hasta hace poco, cuando fallecía una persona, pues la gente iba siempre vestida de oscuro, como en señal de luto, y ahora pues eso ya no se lleva, ¿no? No es que no se lleve, es que yo creo que la gente ha evolucionado en ese aspecto un poco. Entonces, bueno, pues que vayas a despedir a una persona querida no tienes por qué ir de negro. Sientes un dolor, que bueno, toda la gente lo pasará, el duelo, y ya está. Pero no tiene nada que ver con el color. Tú puedes perfectamente despedir a un ser querido vestida de azul, rosa, verde o amarillo. Eso creo que no es relevante. O sea, pero bueno, en fin, que no me quiero enrollar tampoco. Como yo lo veo, el bien y el mal, siempre, siempre, y estoy convencida de ello, la luz está por encima de la oscuridad. Por más mal que se quiera hacer, por más dolor que se quiera infligir, siempre hay una luz al camino, o siempre se ve la claridad, ¿no? O las cosas van a salir mejor, o sea, bien, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que yo como ya he dicho antes, desde mi punto de vista, ni todo es tan malo ni todo es tan bueno. Simplemente lo que hay que hacer es, por lo menos, como yo lo veo, es tener un pensamiento más positivo, no ver tantas cosas tan oscuras, ¿no? No ver las cosas tan negras, porque al final, si nosotros vemos todo negro, toda esa maldad, todo ese odio, todo ese daño que se genera, pues al final nos condiciona un poco nuestra forma de vida, ¿no? Entonces lo que creo que hay que hacer, ¿no? Bueno, por lo menos yo lo veo así, es generar ese pensamiento, ¿no? Más positivo, más hacia el bien, ¿no? Más hacia, pues, dar amor. No sé, si ves a una persona, pregúntale cómo está. Si la ves decaída, anímalo. Eso es hacer bien. Si ves una persona, por ejemplo, pues eso, que está mal, y empiezas, ay, pues es que yo también, o tal, o pues qué mala cara tienes, pues no sé qué, pues al final le estás infringiendo un mal, y todavía es peor, ¿no? No lo sé si veis el concepto igual que lo veo yo, pero bueno, ya te digo, desde lo que yo percibo, pues lo que hay que hacer es, ya que solo vamos a pasar por esta vida una vez, que recordemos, intentar hacer todo lo bien posible, ayudar siempre a lo que se pueda para que todo esté en armonía, ¿no? Para que se equilibre. Ni todo va a ser negro ni todo va a ser blanco, ¿no? Yo creo que en un intermedio todo más o menos se puede llevar de la mejor forma posible. Así que bueno, eso es todo. Un placer como siempre, Chus, colaborar con vosotros. De verdad que encantada. Un saludo para todos, un abrazo y chao.
con Maika García, que es a quien acabamos de escuchar, amiga que se define a sí misma como apasionada por el misterio y también por la pintura, que por cierto, en redes sociales podéis ver sus obras, sus cuadros, y más en concreto en una página de Facebook que se llama Maika Pintura. Pues con esa intervención en la que nos hablaba también del bien y del mal, también volvía a hacer esa referencia al contraste entre la luz y la oscuridad, que por cierto a mí nunca me ha gustado que se utilice la oscuridad como representación del mal. Por una razón, porque a mí me gusta la oscuridad, me gusta la noche, me gusta la penumbra, y digo, caramba, ¿por qué tiene que ser esto lo malo? Pero bueno, estas son cosas mías. Lo he dicho, que con Maika acabamos esta primera parte del programa, hacemos una pequeña pausa y después, sin más, escuchamos a alguien que, como vais a poder comprobar en su propia autopresentación, pues es alguien muy especial para mí, que ya os advierto, os va a taladrar la cabeza, os va a taladrar el cerebro con toda una serie de conceptos acerca de la cuestión que nos ocupa. Pero eso será después de esta pausa. Estás escuchando La Última Realidad, un espacio de Al Final de la Escalera. Puedes seguirnos en nuestra web finalescalera.com, en Facebook, Twitter, YouTube, iVoox y lareddelmisterio.com. También puedes ponerte en contacto con nosotros a través de la dirección de correo electrónico info@finalescalera.com. Buenas, antes que nada, dar las gracias a mi tío, a Chus, por invitarme a participar, ¿no? Y dar un poco mi opinión sobre este tema tan interesante que es el bien y el mal, ¿no? Cuando nos preguntamos por el bien y el mal, lo que nos encontramos no es ni más ni menos que uno de los grandes binomios que ha recorrido toda la historia del pensamiento. Platón o Aristóteles, dualismo o realismo, nominalismo o universalismo. Estos están como en la base de, no del relativismo, pero sí de lo que hubo antes, ¿no? De la diferenciación entre el positivismo y el universalismo, de la trascendencia o lo empírico, ¿no? Esos dualismos. Uno, mientras que uno afirmaría, por ejemplo, la preexistencia de unas ideas, no es un dualismo absurdo, como muchas veces se ha entendido a Platón, como si fuera una persona ingenua, sino como que éstas iluminan las cosas y nosotros podemos conocer las cosas a partir de lo que está dentro de nosotros ya en la cabeza, ¿no? El otro afirmaría la existencia de una realidad, de la cual nosotros extraemos estas ideas que también son persistentes, pero que las conocemos solo por medio, por ese vehículo que es la realidad. Hay que notar que ninguna de las dos niega, por tanto, la existencia de una idea trascendente. Es más, la tradición cristiana beberá de la segunda. En ambas vemos esta objetividad de la idea, ¿no? La trascendencia que permite sostener un sistema, como por ejemplo fue el derecho jus natural, que cree en la existencia de cosas que están bien porque van acorde con la naturaleza humana. Los derechos humanos, por ejemplo, nacieron de este jus naturalismo. Este problema es lo que en el medievo se conoció como el problema de los universales. Este quedó muy iluminado, por ejemplo, en el libro El nombre de la rosa. Es un libro que confieso que aún no me he leído, pero hace mucho que quiero leer y solo he visto la película, ¿no? Mi tío lo sabe, pues la película me la puso él ahora ya, imagino que más de 10 años, y siempre he dicho que quería leerlo, pero no sé qué pasa, que debe estar maldito porque no termino nunca de leerlo. En este libro está latente durante todo el libro como los problemas que hay o las diferentes discusiones es con respecto a esto, el problema de los universales. Era un problema que está muy, muy patente, ¿no?, en el trasfondo medieval. Era la eterna discusión dentro de la Iglesia entre los que afirmaban la existencia de las ideas en su vertiente realista o idealista, Platón o Aristóteles, y los partidarios de un nuevo movimiento, más bien escéptico, que al final lo que hacía era recuperar un poco las ideas de filósofos preplatónicos y presocráticos, como por ejemplo Heráclito. Estos eran llamados los nominalistas y negaban la existencia de las ideas, pues las hacían totalmente dependientes del mundo.
no es casualidad, todo el mundo lo sabemos, ¿no? Es la típica anécdota que se cuenta, que el nombre Guillermo de Baskerville vino dado por el detective más famoso del mundo y querido por mí, por mi tío, Sherlock Holmes, pero también vino dado por Guillermo de Oca, ¿no? El franciscano que empezó con todo esto y que para muchos es considerado uno de los padres de la ciencia, uno de los padres del empirismo, uno de los padres del nominalismo. Guillermo de Oca. Y llevó por primera vez esta separación a cabo, ¿no? Entre lo real, lo trascendente, lo racional y lo fiducial. Pues al igual que la epistemología afirmaba que conocemos una silla porque la nominamos como silla, a posteriori de una experiencia, la teología moral llegará a afirmar por esta corriente que el bien o el mal no vienen de manera natural al hombre. Es decir, no están en su naturaleza, en lo más profundo de su corazón, sino que vienen impuestos por Dios. Es decir, Dios es como un legislador. No hay ninguna trascendencia en lo que está bien o lo que está mal. Simplemente es porque Dios nominalmente ha dicho esto va a ser bueno y esto va a ser malo. Quien no lo haga está haciendo mal, quien lo haga está haciéndolo bien. Esto es totalmente nocivo para la moral de la persona, pues este relativismo, que no haya cosas buenas o malas de per se, es decir, sino que vengan dictadas, hacen ver a Dios como un dictador, un legislador, y no como un padre, ¿no? Al final, los padres, que yo sepa, no le dicen a sus hijos esto está bien y esto está mal, porque ellos han decidido que esto está bien y porque esto está mal, sino porque saben que determinadas cosas van a hacer bien a su hijo o van a hacer mal. Este es uno de los problemas más grandes que tiene el relativismo y que más daño hizo a la moral católica. Pero después está el otro bando, ¿no? Lo que se conoce por muchos filósofos como los filósofos de la sospecha. Nietzsche, Marx y Freud, ¿no? Con Nietzsche concretamente se lleva esto al extremo. No se critica, sino que se lleva al extremo. Es con el que nacería el relativismo moral totalmente. Él proclama la muerte de las ideas platónicas y critica a Platón por habernos tenido encerrados en esa mentalidad griega. Y Aristóteles también. Afirmando totalmente el superhombre, es decir, aquel que no se deja guiar por estas ideas. Es aquel que decide lo que es bueno y lo que es malo. En definitiva, es aquel que se proclama Dios para poder hacer esto. Por esto se afirma que Dios ha muerto y ha nacido el hombre, ¿no? Realmente me quedo con la visión judeocristiana que comparto, ¿no? Que considera el bien y el mal no de manera nociva, no como se dio en estas discusiones medievas, sino como al final se ha ido vislumbrando, ¿no? Como aquello que hace bien o mal al hombre, aquello para lo que el hombre está preparado o no está preparado. Teniendo por tanto esto en el corazón, la ley natural que le permite racionalmente desvelar cuáles son estas cosas buenas o malas para él, y como bien nos relata el Génesis, es algo natural en el hombre esta tendencia a decidir el qué es bueno y qué es malo, en vez de a buscar aquello que le hace bien o que le hace mal. Decía que Bruno Jiménez, que es a quien acabamos de escuchar, se autopresentaba. En realidad lo único que hacía era confesar una de sus más intensas y profundas penitencias, que es tener que soportarme como tío, ¿eh? Es uno de mis sobrinos. Nos ha dado un repaso muy interesante por diferentes planteamientos filosóficos. Lo ha hecho también con un recorrido cronológico y desde esa perspectiva también judio-cristiana, tal y como él lo planteaba, que creo que era fundamental tener en un programa como el de hoy. Dice que fui yo quien le puso el nombre de la rosa. La verdad es que no me acuerdo, pero bueno, es muy probable que así fuera, porque es una película que me gusta mucho. Yo sí he leído el libro, pero tengo que confesar que lo leí con 16 años y no me gustó nada. Miento, sí me gustó, pero me pareció bastante tostón. Sin embargo, con 30 y pico, cuando lo volví a releer, me pareció una auténtica maravilla, ¿no? Son estas cosas de la lectura, ¿no? Donde uno es parte de lo que lee y no es lo mismo leerlo en unas circunstancias que en otras. Le tengo que pedir disculpas a Bruno, aunque lo he hecho con su permiso, porque como habréis comprobado, lo que hemos escuchado son cortes, no está el audio íntegro porque era más extenso
Y bueno, pues no me pareció tampoco conveniente ponerlo entero. Espero haber cortado bien. Y si no es así, pues le pido disculpas a Bruno, que fue quien me concedió libertad absoluta para poner esos cortes. Es lo que tienen los sobrinos, que se fían de sus tíos, aunque no sé si siempre hacen bien con ello. Vamos ya con el próximo audio. ¿Qué tal, amigos? Soy Carlos Dueñas. Y bueno, un placer estar aquí en el programa de Chus JC. Saludo a todos los colaboradores de este programa y a la audiencia, claro. Y bueno, yo para hablar del bien y del mal, evidentemente lo voy a llevar a mi terreno, al mundo del cine. Básicamente, creando una, pues eso, una cronología, ¿no? De lo que hemos interpretado como el mal en el mundo del cine, ¿no? El mal en el mundo del cine. Empezó desde que el cine es cine, evidentemente, ¿no? Al principio, el mal se reflejaba en personas que, bueno, eran deformes, feas, ¿no? Directamente, eso ya los convertía en malos. No se mataban la vida ni se gastaban mucho en maquillaje. Si os fijáis, los primeros malos, pues eso, ¿no? Lon Chaney, Boris Karloff, Bela Lugosi, ¿no? Gente que los veías por una calle y te apartabas, ¿no? Y a partir de aquí fue un poquito más complicada la cosa, ¿no? Sobre todo cuando ya avanzó a través del expresionismo alemán, que empezó a entrar en juego la iluminación, ¿no? De esos personajes, ¿no? Sí que se creaba, pues, es un ambiente más expresionista, gótico, quizás, y se usaba mucho la luz. Digamos que venía desde abajo, ¿no? ¿Os acordáis, no? Esas sombras interminables hacia arriba de los personajes, ¿no? Y que básicamente seguro que, bueno, todos nosotros alguna vez hemos hecho un poco el tonto de lava, ¿no? Ahí en un camping, ¿no? Que nos poníamos una linterna en la barbilla hacia arriba para asustar a alguien, ¿no? Y en el fondo lo que hacemos es simplemente crear algo antinatural, porque como todos sabemos, el sol sale desde arriba y estamos acostumbrados a ver que la luz viene de arriba a abajo y estamos acostumbrados a ese tipo de luz, ¿no? Y todo lo que sea que la luz venga de abajo te provoca pues algo antinatural, a la par, maligno. Bueno, no hay mucho tiempo y me gustaría extender un poquito, pero es que hay muy poquito tiempo y bueno, el mal ha existido siempre en el cine. Quizás las películas que todos recordamos, lo que es el mal, no personajes malignos, el mal, las bueno, más relevantes ha sido que no venían del propio ser humano, que venían desde fuera, me refiero a exorcismos, ¿no? Posesiones diabólicas, ¿no? Que venía desde fuera hacia adentro, ¿no? Entonces ese mal intangible, que no lo acabábamos de identificar, pero que se de alguna forma impregnaba el ser humano y su alma, ¿no? De esa maldad, ¿no? Bueno, también fue evolucionando el cine hacia personajes ya, pues, tipo más como Norman Bates, ¿no? En Psicosis, y ya eso creó otra escuela de asesinos en los que era gente muy normal, que podía ser tu vecino, y eso pues creaba más mal rollo, ¿no? A fin de cuentas, el bien y el mal, ¿Qué sería del mal sin el bien y el bien sin el mal, ¿no? Sobre todo en esas películas de Guerra Fría, que ahora pues lamentablemente ha vuelto el tema de la Guerra Fría, en los que el mal ya pues era más ideológico, ¿no? Los malos son los rusos o los chinos ahora, y claro, supongo que para los rusos y los chinos los malos seremos nosotros, o sea que es una cosa un poco subjetiva, ¿no? Esto del bien y el mal siempre ha sido así, ¿no? Yo también animo a preguntarnos, ¿no? Ya para finalizar, un poco a nosotros mismos, ¿no? Realmente somos malos para alguien nosotros, ¿verdad que sí? No para todos somos buenos. Es imposible. Nosotros también somos malos y somos buenos en función a quien tenemos delante, ¿no? Y bueno, pues un poquito, yo creo que esta es mi reflexión sobre este tema. Lo que pasa es que, Chus, yo te he buscado un tema que esto daría para 5 horas, ¿eh? Y así que me has dado muy poquito tiempo, pero bueno, yo encantado de participar aquí en tu programa. Buenas noches y gracias. Carlos Dueñas, que en este caso sí se presentaba a sí mismo, lo conocéis perfectamente. Director y presentador del conocidísimo programa Todo nos da igual, el Tondi, y autor de la novela Al despertar, publicada con Universo Oculto.
Nos hablaba en clave de cine, como es habitual en él, y me quedo con uno de los aspectos que me parece fundamentales, y es cómo precisamente ese cine, él hacía referencia al expresionismo alemán, cómo ese cine abusaba y sigue abusando de figuras en las que se enlaza o se compara o se utiliza lo deforme, lo antinatural, lo que no es habitual con lo malo, es decir, aquello que nos provoca rechazo, ¿no? Eso en el cine ha sido constante y ha funcionado siempre, ¿eh? Si ese ejemplo que ponía de la linterna bajo la barbilla, ¿no? Tan típico, tan habitual en campamentos, ¿no? Sobre todo, ¿no? La verdad es que es una de esas reflexiones que hace pensar mucho, ¿no? De cómo muchas veces lo malo simplemente es aquello que no encaja dentro de nuestros límites o aquello que nos provoca desconcierto. Tampoco era cosa poca esa reflexión final que nos lanzaba y que nos decía aquello de somos malos para alguien. Bueno, seguramente todos somos malos para alguien. Reflexión interesante, como sin duda cabía esperar de Carlos Dueñas. En este momento del programa, tengo que decir que vamos a poner un pequeño paréntesis. Lo vamos a hacer antes de la segunda pausa, pero digo que es un pequeño paréntesis porque la intervención que vamos a escuchar ahora es la más particular, la más especial. Y yo creo que podría decir que perfectamente la más extraña de todas las que vamos a escuchar. Vamos a escuchar la voz de alguien a quien conocéis, compañero, en mi caso compañero en la asociación Vestigium, sobre todo amigo. Además la persona que abrió las entrevistas, ¿no? Que fue la primera persona entrevistada aquí en la última realidad, él es Basim Zalán. Vais a escuchar su voz, pero no vais a escucharlo a él. Probablemente algunos no conocéis la historia, si escuchasteis aquel primer programa sí, puede que incluso si hace tiempo se os haya desdibujado un poco, no estaría de más que lo volvierais a escuchar para entender lo que va a suceder durante los próximos minutos. Resumiéndolo mucho, supongo que para desconcierto de aquellos que todavía no conocen esta historia, Basim afirma que desde hace tiempo se comunica con un ser invisible, con un ser no humano. Yo he tenido la ocasión de estar presente en una de esas comunicaciones que él hace a través de la escritura automática. Es toda una experiencia, os lo puedo asegurar, en la que yo también tuve la oportunidad de hablar con ese ser. Evidentemente, es una cuestión que imagino que a algunos os provocará rechazo, Basim es perfectamente consciente de ello, pero bueno, yo diré lo que siempre digo de Basim, que es un tipo absolutamente cabal, persona con un trabajo de responsabilidad, padre de familia, pues un muy buen amigo. Y esta historia, pues a mí, después de varios años ya, pues me sigue dejando un poco que no sé qué decir, pero desde luego, esas conversaciones entre Basim y Alan, que es como él llama a este personaje, es el nombre que él eligió para dirigirse a este ser, bueno, pues son conversaciones que siempre muestran contenidos, cuanto menos para la reflexión, y eso es lo que queremos hacer hoy. Así es que no vais a escuchar la voz de Basim, pero en realidad a quien vais a escuchar es a ese ser que Basim bautizó en su momento como Alan. Vamos a escucharlo. Verás, Basim, la definición no es la misma que para vosotros. La mía es más profundo.
Verás, vosotros entendéis el bien y el mal según qué acciones. Pero para nosotros es diferente. El bien se utiliza para progresar en la vida espiritual. La mala, o también conocida como acción perversa, eso conlleva a unos castigos no físicos, pero sí espirituales. Ese espíritu que no progresa en la vida del maestro o Dios como lo llamáis vosotros, tiene sus consecuencias. El premio de la buena acción sería una elevación de su espíritu, una comprensión del universo, del funcionamiento, de unas claves en que si no lo haces bien, no llegarás nunca a esa información, ni progresarás. En vuestros casos, como humanos, es distinto, ya que vosotros estáis más apegados a lo material. Por desgracia, el mal está en ello. Si no hubiera dinero ni posesiones, quizá actuaríais de distinta manera. Pero por desgracia, hace mucho. Por otra parte, vosotros creéis que el bien y el mal actúa según vuestras creencias, y no es así. Es una manera equivocada de ver vuestro mundo. Por norma general, la maldad
se asocia a demonios. No es así. Cuando sois humanos, representáis o presentáis la línea física y no espiritual. Creéis que la espiritualidad está por el medio y no es así. Creéis que porque una persona es mala, su espíritu lo es. Y no, no es así. No tiene que ver una cosa con otra. Aunque parezca mentira, pueden haber espíritus buenos encarnados en malas personas. Pero este intentará cambiar para que se conviertan en buenas. He ahí su premio. Te explico una cosa. Hay espíritus de baja creencia. Ojo, no quiere decir que sean malos, sino hay poca creencia en Dios. Estos son poco sumisos, se rebelan ante Dios. El objetivo de todo espíritu es crecer, acercarse al Maestro. Si no lo haces, eres mal alumno, repites clase. O vuelves atrás. Nuestro premio es estar cada vez más cerca del maestro, aprender de su sabiduría. Si no lo haces, no avanzas. Y ese es el castigo. Bueno. Creo que ya es tiempo suficiente por hoy. Espero haber aclarado algo, aunque sé que muchos tendrán más dudas. Bueno, Chus, un saludo para ti y la familia y amigos. Gracias por esta oportunidad, Alan. Para no confundiros, habéis escuchado solo las respuestas de Alan, pero hay que decir que esas respuestas, que esas reflexiones, eran la contestación a cada una de las preguntas que iba haciendo el propio Basim. Como os he dicho antes de escuchar el audio, las respuestas de este ser sobre todo se caracterizan por algo que tal vez sea lo que más jugo le podemos sacar, y es a que son respuestas en muchas ocasiones poco esperables. Respuestas que no encajan con corrientes de pensamiento que uno pueda detectar fácilmente. Y desde luego ha dicho algunas cosas que en las que no voy a entrar porque no quiero incidir más en unas cuestiones que en otras. En este caso prefiero pues dejarlo a vuestro, bueno, siempre lo dejo a vuestro criterio, aunque yo pueda hacer algún comentario, pero en este caso sinceramente prefiero no incidir ni destacar ninguna cuestión sobre el resto.
ahí queda ese resultado de esa sesión de escritura que Basim provocó para colaborar con este programa en el que seguimos debatiendo acerca del bien y el mal. Hacemos una segunda pausa e inmediatamente después escuchamos una nueva colaboración. Estás escuchando La Última Realidad con Chus JC. Muy buenas y ante todo dar las gracias a Chus por invitarnos y un saludo desde Diálogos Tarantinos a todos los oyentes de esa última realidad que está al final de la escalera. Y es que vaya con el temita tan sencillo como complicado, el bien y el mal. Mar, ¿pero esto qué es? El bien y el mal. Exacto, Antonio. Parece que de una forma, bueno, en principio, por supuestísimo, un saludo para todos. Y es verdad, parece que es una cosa muy simple porque, bueno, creo que en mente tenemos moralmente lo que es el bien y el mal, pero tiene muchos matices. Si nos ponemos, no simplemente una reflexión, sino daría para un debate, Antonio. Vaya. Bueno, ¿y tú qué opinión tienes del bien y el mal? ¿Es algo terrenal? ¿Hay por ahí demonios? Porque vamos a ver. Empezamos, a ver si te lo pongo fácil, porque el tema es un poquillo espinoso. Está claro que, no sé, que de la historia de la humanidad durante muchos años se ha recurrido a lo que es la explicación de la posesión demoníaca, ¿no? Demoníaca o incluso al pacto con el diablo para ciertas acciones, ¿no? La existencia en una entidad sobrenatural, maléfica, que actúa en contraposición a la voluntad de un dios benévolo, mar. No sé, ¿puede estar marcado el mal y el bien por esto? Pues yo creo que evidentemente, yo creo que sí. Para mí el bien y el mal más bien es algo moral. Es decir, yo no me iría tan lejos, pero sí es verdad que bueno, se utiliza siempre esa figura del bien y el mal, o esa figura maligna, para liberarnos un poco al ser humano de esas acciones que hace mal. Evidentemente sí creo que Chu lo propuso en esa reflexión, en decir si algo culturalmente tenía que ver. Y yo creo que sí. Yo creo que ya no simplemente en antaño, sino hoy en día esa cultura, yo creo que esa es bastante propensa a querer llevarnos, evidentemente, para esas acciones que hagamos, para meternos por el redil, como podríamos decirlo. Y yo creo que sí, que culturalmente el bien y el mal está supeditado a ese tiempo en el que se quería utilizar eso para llevar a las personas a utilizar, vamos, exactamente a que hiciesen ese tipo de acciones porque te iban a castigar o demás. O sea que, por ese particular, lo que tú dices, sí creo que es así. Sí, bueno, has venido a referirte que sí, el creer en una entidad, ¿no?, sobrenatural, el ser humano lo que hace, lo que propicia esa cobardía, ¿no?, de echar el culo fuera. No soy yo, es que estoy poseído, ¿no? Bueno, no seré yo quien determine lo que está bien y lo que está mal. Dios me libre, mar, par 10.
Y menos en una era 2.0 en la que vivimos, ¿no? Donde la hipocresía campa a su ancha, donde alguien se rasga la vestidura con un vídeo viral de un maltrato, ¿no? Por ejemplo, pero luego, claro, todo eso a base de memes, sí, oh, esto es, no sé, terrorífico y tal, alfaredón, pero luego sus acciones van más encaminadas hacia el bullying, ¿no?, que otra cosa. O sea, sí, hipócritas. Pero bueno, el bien y el mal supongo que irá marcado por la sociedad. Igual, después de la trascendencia del alma, esos términos carecen de todo valor y solo queda la energía, ¿no? Pero bueno, voy a poner un poquito los pies en el suelo, ya que pues, a través de la historia ha habido filósofos que han especulado con la naturaleza del ser humano. Por ejemplo, mira, hay tres visiones de esto, por citar algunas, ¿no? Que son la idea del pecado original, que todos conocemos, ¿no? Que es la doctrina cristiana, que dice que los niños son traídos al mundo como seres maléficos. Luego está la tabula rasa de John Locke, que creía que nacemos como una página en blanco y son las vivencias en la infancia las que determinan nuestra etapa adulta. Y otra es la bondad innata de Jean-Jacques Rousseau, que decía que todos nacemos buenos por naturaleza. No sé yo, pero yo estoy un poquito más con los cristianos, ¿no? Nacemos un poquillo hijo de putilla, ¿no? Pero bueno, uy, perdón, no sé si se puede decir palabrotas. En fin. Mira, por ejemplo, para el filósofo del siglo XVIII, Adam Smith, que por cierto, yo con lo comunistísimo que soy y estoy citando al que es considerado el padre del capitalismo, ¿no? Pues mira, la sociedad no era más que un conglomerado más o menos sujeto a vaivenes de la política y la economía. Prevalecía la idea de que el hombre es fundamentalmente egoísta. Aquí no se ha tratado el bien y el mal, pero ya tenemos una rama del mal que es el egoísmo, ¿no? El hombre, voluntariamente acepta lo que es un conjunto de controles que se ejercen sobre él pues, para permitirle vivir en sociedad. Eso justificaba pues, los tipos de Estado, ¿no? El Estado monárquico, la propiedad, y en el siglo XVIII las nacientes reglas de la economía capitalista. Bueno, pues Jean-Jacques Rousseau, el que he nombrado antes, ¿sabes?, sobre la bondad innata, tuvo al sujeto, al ciudadano, como centro de interés. Al principio él decía, ¿no?, que la actitud de un hombre era negativa. Pues afirmaba que, como hemos dicho antes, ¿no?, que nacía bueno, que el hombre era bueno, pero que la sociedad lo corrompía. O sea, sí, tranqui colega, la sociedad es la culpable. En fin, junto con Rousseau, por ejemplo, hay otros autores como Voltaire, Emmanuel José Sieyès, que no me sale el nombre, el conde de Mirabeau también, que sostenían que la creencia en el sujeto individual como punto de partida, motor y sostén de la sociedad. Bien, esta fe en el individuo y la fuerza de la libertad y la igualdad intrínseca, ¿no?, en los seres humanos como fundamento de una sociedad feliz, fue la que nutrió, por ejemplo, el movimiento de independencia de Estados Unidos o la Revolución Francesa y el pensamiento de los libertadores en las colonias españolas del resto de América, ¿no? Bien, pues los principios liberales, la defensa del individuo, su libertad, igualdad ante la ley, quedarían plasmados en la Declaración de Derechos del Hombre en 1789. Claro, aquí estamos hablando, estoy soltando un rollazo que no veas. Hemos hablado un poquito de lo que es egoísmo, lo que es cómo la sociedad vuelve egoísta al hombre. El egoísmo, pues ya sabemos, lo que queremos, pues nos incita a las malas acciones, ¿no? Como por ejemplo alguien que quiera triunfar, ¿no?, en los medios, en las redes sociales, cómo puede pegarnos esas puñaladas traperas, ¿no? Y por otro lado tenemos la defensa de, como he dicho antes, los principios liberales, ¿no? La Declaración de Derechos del Hombre, cómo el hombre necesita pues eso, ser feliz, ser libre y sobre todo que todos seamos, porque sí, es muy bonito, pero no deja de ser utópico. Lamentablemente lo estamos viendo día a día, ¿no?, en las noticias de la igualdad de entre distintas razas, distinto sexo, distinto lo que sea, mar.
Sí. Totalmente de acuerdo. Además que mira, yo creo que voy a, por resumir la parte que yo pienso del bien y el mal, y creo totalmente que, y como lo he dicho al principio, como tú lo estás haciendo referencia, culturalmente y conforme va avanzando la sociedad, el concepto del mal, no a lo mejor como tal, pero el concepto del mal sí va cambiando y el bien, evidentemente. Yo creo que ya digo, voy a hacer algo muy simplista, por resumir un poco lo que yo, el concepto de bien y el mal. Que vamos, que evidentemente yo creo que todos sabemos, y lo digo por la parte moral que yo creo que me iba a basar por ahí, yo creo que todos sabemos lo que es el bien y el mal. Cuando esa acción que tú haces, ay, perdón, cuando esa acción que tú haces está desembocada para no hacer daño intencionadamente. Es decir, tú el mal, tú puedes hacer tus acciones siempre y cuando tú, esa acción que hagas no esté dada, como digo, intencionadamente hacer mal. Entonces ya sabes que esa acción no es correcta. Ahora el bien, evidentemente ese bien lo hará cuando tú sepas que esa no perjudica a nadie. Ahora bien, claro, todo tiene sus matices, por eso te dije al principio que todo tiene para un debate. Porque, ¿qué ocurre si tú quieres hacer, si a ti, por ejemplo, simplemente fíjate, el decir sí o no? Si tú simplemente dices que no, alguien te está pidiendo algo y tú dices que no, claro, tú ahí a lo mejor a esa persona no le está haciendo un bien porque no la beneficia. Pero, Antonio, lo que tú no puedes hacer es hacer algo que a ti te perjudique. Entonces, por eso digo que el concepto del bien y el mal, creo que dejarlo de forma simplista en que cuando tú no hagas algo intencionadamente para hacer daño, esa sería la forma moral que tú tienes de hacer un bien. Y el mal, simplemente, pues lo mismo, no hacer nada a alguien para hacer daño intencionadamente. Ahora que por ese resultado de tú, por ejemplo, decir un no, o tú por hacer algo, tú a esa persona se perjudique, pero ya no es por, tú tienes, porque ese bien te lo estás haciendo tú mismo. O sea que ya digo que sería para debatirlo un poco más profundamente, pero creo que el concepto en sí lo quiero dejarlo claro. Si tú ves a alguien, evidentemente, que va a cruzar la calle y no puede, si tú lo ayudas, evidentemente estás haciendo un bien. Ahora, si tú vas a ayudar a alguien a cruzar la calle y a lo mejor a ti, no sé, te va a pillar un coche, pues ahí ya te debates a ver, ese bien que tú estás haciendo, pero ese perjuicio para ti. O sea que, por no enrollarme más, creo que no es simplista, pero yo creo que el concepto va un poquito más allá de eso. Así que yo creo que sería para que todos pensásemos moralmente el bien y el mal, cómo lo deberíamos de tratar. Sí, y yo creo que te ha faltado también un punto, si vas a ayudar a alguien a cruzar la calle, le ayudas, sí, has hecho un bien, pero si luego paras la mano y le dices, mira, dame 5 euros que te ha ayudado a cruzar la calle, eso está bien, está mal, es hipocresía de la que vemos todos los días en las redes sociales, en fin, pues hasta aquí nuestra humilde contribución, aquí no habremos arreglado el mundo, o sea. Todo el mundo será igual de bueno, igual de malo después de escucharnos, pero bueno, hasta aquí hemos llegado. Marco Contreras y Antonio Jesús López Alarcón, desde Diálogos Tarantinos para el mundo de la última realidad de Chus. Muchas gracias, Mar. Chao, bacalao. A ti, chao, chao. Sí, decía antes, con la intervención de Basim, que esta era peculiar, que era especial. Pues la verdad es que tendría casi que pedirles permiso a Mar y a Antonio, que con su momento Tarantino, como a mí me gusta llamarlo, pues también introducen un momento muy especial en este programa. Para mí es un lujo contar con ellos, y con su simpatía, con su forma tan particular de abordar cuestiones como la que hoy nos ocupa, que no deberían llevarnos nunca a engaño. Porque el modo en que Mar y Antonio, sobre todo Antonio, ¿no? Con ese peculiar sentido del humor que lo caracteriza, no debería llevarnos nunca a engaño, porque han introducido ideas muy interesantes, ¿no? No siempre ese carácter desenfadado significa que no se esté hablando en serio, en absoluto. Han dicho cosas francamente interesantes. Me consta que ambos son perseguidores de respuestas como la que hoy andamos buscando, como lo es nuestra próxima colaboradora, y es que por su profesión, por su condición, por su pasión, pronto sabréis cuál es, anda siempre muy cerca del mal. Eso sí, os garantizo que desde el bien. Vamos a escucharla.
Muy buenas noches, amigos, amigas de lo desconocido. Soy Verónica Cano y una vez más volvemos a ponernos voz en la última realidad. Gracias sobre todo a Chus JC y a su gran capacidad para hacernos propuestas irrechazables. En esta ocasión, la temática no podía ser más atractiva. El bien y el mal. Como bien sabéis, soy criminóloga, por lo que no han sido pocas las ocasiones que me he preguntado si más allá de nuestro contexto sociocultural existen estos dos conceptos de manera universal y sobre todo diferenciada. En realidad, y como seres humanos, crecemos completamente influenciados por nuestro entorno. Somos seres sociales, necesitamos al otro para seguir adelante. Y hasta podemos confirmar que la soledad es muy mala compañera. En función de la cultura, de la época, de la sociedad imperante, los valores cambian y con ellos las enseñanzas que somos capaces de transmitir a las generaciones que vienen. Estamos ante una ciencia social. No hay nada escrito y cada persona es un mundo, que aprende a su manera y que recoge del contexto aquello que más beneficios puede aportar. Desde muy pequeños aprendemos aquellas conductas asociadas al bien y aquellas otras asociadas al mal. Y lo aprendemos de manera general. Y también de manera general somos capaces de diferenciarlas. Y con el paso de los años, también construir con ellas una particular escala de valores, que siempre puede coincidir más o menos con aquellos que nos han enseñado. O simplemente tomaremos un camino diferente. Y es aquí donde os dejo caer un concepto muy interesante que quiero que tengáis en cuenta, que es la famosa resiliencia, esa que ahora está tan de moda, pero sobre la que yo llevo trabajando años. Se trata de la capacidad que tiene una persona para superar aquellas situaciones complicadas que le predestinaban a convertirse en una cierta persona, pero que por el contrario le permiten continuar avanzando de una manera totalmente diferente. Porque como bien decía, y como somos personas, no hay nada escrito. En nuestra sociedad, que además es considerada civilizada, existen comportamientos totalmente reprochables. Vayamos, pues, a los que mayor relevancia tienen para que nos entendamos. Acabar con la vida de alguien, sustraer algo que no te pertenece, agredir a otra persona. Eso en nuestra sociedad, tal y como la entendemos, es el mal. De hecho, hasta contamos con una legislación y con un código penal capacitado para establecer las penas que puedan corresponder en cada caso. ¿Es universal? Evidentemente no lo es. Parte de la más pura esencia de las religiones. De religiones como la católica, que estableció una serie de normas para asegurarse la ordenada convivencia. Siendo este concepto, el de la ordenada convivencia, el que más escuchamos a nivel legal. Por tanto, y si hay comportamientos reprochables, también están los intachables, los considerados como el bien. Esa construcción social que, en función del lugar en el que uno se encuentre, hará referencia a cosas diferentes. Y es entonces cuando se demuestra que no existe una única definición de bien y de mal, que son conceptos demasiado profundos como para decir que son universales o compartidos de manera general, porque son cuestiones que van mucho más allá de la religión, de la sociedad, de lo racional o de lo individual. No hay nada escrito ni nada dictado, pues lo que aquí puede considerarse un comportamiento de lo más desagradable, en otro lugar pueda ser venerado como una tradición. Y esto es lo que debemos tener en cuenta. Y hasta aquí mi intervención.
Un fuerte abrazo, amigos. Verónica Cano, seguro que la habéis reconocido, aunque ella misma se presentaba en esos primeros segundos de su intervención, y que es trabajadora social y criminóloga. Por eso decía, antes de escucharla, que es alguien que necesita vivir muy cerca del mal, al menos a nivel conceptual, en sus estudios, en sus investigaciones, en sus análisis acerca de todo tipo de casos y de cuestiones. Verónica, que además de criminóloga, pues es una también apasionada y seguidora y parte activa del misterio, ¿no? La hemos tenido aquí en más de una ocasión y por fortuna seguiremos teniéndola. Es coautora del libro Elche Misterio, Leyenda y Tradición, con Santi García, el libro publicado con Cursiva Books, pero también es autora, en este caso en solitario, del libro Los misterios del Baix Vinalopó, también publicado por Cursiva Books. Y además es responsable de las rutas misteriosas en Elche. Estaba escuchando a Verónica y de repente me ha venido a la cabeza Ana Rodríguez. Sabéis que la tuvimos aquí hace muy poco hablando de las neuronas espejo. Bueno, de las neuronas espejo y de todo un poco. Y la he recordado porque también Verónica coincide con ella en este caso en que somos seres sociales, un concepto muy venido al caso con el tema que nos ocupa. También introducía otro concepto que se ha puesto muy de moda en estos últimos tiempos y que, como tantos otros, pues, se utiliza a veces con cierta alegría. No es el caso de Verónica, me refiero a la resiliencia. Y solo pongo un último apunte, que es una reflexión personal, que tiene que ver con una de las últimas cuestiones que comentaba Verónica, ¿no? Y es la legislación, ese código penal al que hacía referencia, y que curiosamente muchas veces se confunde. En cuántas ocasiones quien nos habla ha tenido alguna que otra discusión con personas que identifican inmediatamente lo bueno con lo legal y lo malo con lo ilegal. Caramba, así tendría que ser. Pero, como bien ha dicho Verónica, esa legislación, ese código penal, no es universal, está supeditado a las circunstancias socioculturales que comentábamos o que comentamos desde el principio. Y por lo tanto, identificar lo legal con lo bueno y lo ilegal con lo malo, yo creo que a nivel personal puede ser hasta peligroso. Como en tantas otras cosas, daría para un amplio debate. Lo dejamos también en la lista de pendientes porque ahora nos vamos a escuchar a otro buen amigo, colaborador, indispensable, una de esas voces siempre amables y siempre necesarias en un programa como este. Muy buenas, amigos de La Última Realidad. Soy Jorge Barroso. Y bueno, pues voy a tratar de responder a la pregunta que el amigo Chus me ha hecho para hablar sobre el bien y el mal. En este caso yo me voy a centrar mi exposición sobre el origen de lo que creo que es el bien y el mal. Para eso voy a hablar un poco de esa genealogía de la moral que nos transmitió Nietzsche, el filósofo alemán, que examinaba el problema de los juicios morales. Nietzsche se preguntaba qué son nuestros juicios morales, de dónde vienen nuestros juicios morales y quién inventó eso llamado la culpa. Nietzsche afirmaba de manera categórica que originariamente tanto el concepto del bien como el concepto del mal fueron inventados por estos que son los fuertes, ¿no? Los sanos, los libres, los nobles, los aristócratas, es decir, los poderosos, los amos. Los amos atribuyeron a sí mismo el derecho de nombrar las cosas y, bueno, naturalmente denominaron buena parte de todas sus acciones, usos y costumbres, y también sus malas acciones, los usos y costumbres de los débiles, los sometidos y de los esclavos. Hay que recordar que todo esto ocurre en un momento histórico donde no existía eso que llamamos la institución del Estado, ni la Iglesia Católica, ni los papas, ni la Francia revolucionaria para hacer
lo que después se convirtió en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y mucho menos la omnipotente y omnisciente Organización de las Naciones Unidas para establecer de manera imperativa e inequívoca, a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo que consideramos como es lo que está bien y lo que está mal. Es justo reconocer la vigencia de estas ideas aun después del surgimiento del Estado. En Grecia, por ejemplo, Platón, en su obra La República, pone en boca de uno de sus personajes la afirmación de lo que es justo, que es hacer el bien a los amigos y mal a nuestros enemigos. Lo que evidencia que, posterior al surgimiento de la institución del Estado, lo que prima es la cosmovisión de los poderosos, de los amos. En la actualidad, la idea esta de Platón de lo que es justo es hacer bien a los amigos y producir mal a los enemigos, digamos que encuentra una especie de respaldo en la neurociencia, ¿sí? Pues distintas mediciones han mostrado que los seres humanos sentimos empatía frente al dolor y el sufrimiento de aquellos a los que consideramos cercanos y que, en cierto modo, somos indiferentes frente a la desgracia de aquellos que nos son lejanos. Estas conclusiones de la neurociencia parecen darle la razón a Nietzsche cuando afirma que la psique humana se estructuró para sentir satisfacción e incluso placer con el sufrimiento de aquellos a quienes consideramos enemigos. Sé que muchos de los que están escuchando esto estarán en desacuerdo con esta idea porque se visualizarán buenas personas, nobles, ¿no?, o incapaces de sentir placer con el sufrimiento de otros. Por lo general consideramos que sentir placer con el sufrimiento, la tortura o la muerte violenta de un enemigo es cosa de seres primitivos. Eso pensaba yo también. Pero un día, frente al televisor, viendo una película donde presentaban una violencia absurda, donde unos señores, súper adinerados de estos poderosos, compraban el derecho de asesinar de manera impune a seres humanos de su elección, que a su vez le eran entregados por una red criminal que se dedicaba a este tipo de comercio. El caso es que llegué al final de la película pensando que yo no sería capaz de en ninguna circunstancia de sentir placer con ese asesinato o con el asesinato del otro, aunque este fuera mi peor enemigo. Pero en la escena final de esa película descubrí lo placentero que me resultó ver al malo de la película, quien parecía haberse salido con la suya, ser asesinado de manera cruel por un muchacho que había escapado de aquel infierno al que había sido llevado. Como podéis escuchar, cada uno de nosotros está estructurado para sentir placer haciendo daño a nuestros enemigos, aunque nuestra falta de autenticidad nos conduzca a negarlo. La diferencia entre unos y otros está en la fundamentación ideológica de lo que es el bien y de lo que es el mal. Bueno, hasta aquí mi aportación. Un fuerte abrazo. Jorge Barroso, una de esas voces, como decía, indispensables aquí en La Última Realidad, que, bueno, historiador, autor del ensayo histórico El sueño oriental de Napoleón, publicado por Guante Blanco, metido en diferentes proyectos cinematográficos en estos últimos tiempos, amigo inquieto, como no podría ser de otro modo, y que también nos ha hablado de esta lucha entre el bien y el mal, esta disyuntiva entre el bien y el mal, y que curiosamente nos ha recuperado a Nietzsche, que vuelve a aparecer en el programa y que no volverá a aparecer precisamente porque otro de los colaboradores que todavía está pendiente de participar se lo planteó como opción, pero finalmente cogió otro camino. Bruno antes también nos hablaba de Nietzsche, pero lo hacía desde luego con una perspectiva diferente. Bueno, ahí está el juego, ¿no? Ahí está el interés de hacer un programa como el de hoy, ¿no? Ver esas diferentes perspectivas. Vamos a dar paso ya al siguiente audio, que a su vez va a preceder a la que va a ser ya la última pausa. En este caso sí que os voy a introducir quién es, porque inmediatamente vendrá la pausa y luego la siguiente intervención. Se trata de Pedro López, también lo conocéis, miembro de la Asociación Valenciana de Ciencia y Misterio, también miembro del grupo ELA, otro de los colaboradores ya clásicos de La Última Realidad. Así que vamos a escucharlo, como digo, luego vendrá la pausa, una intervención posterior y seguimos adelante. Hola, buenas noches, amigos.
Bueno, Chus nos vuelve a sorprender con otra pregunta que nos hace pensar a todos. Si existe el bien, el mal, en qué formas. Bueno, yo creo que lo que está claro es que el bien y el mal existe. Es más, es que conviven juntos. Yo soy de la manera de pensar que, por ejemplo, el ser humano, no hay gente buena y gente mala. Para mí, todos los seres humanos tenemos esa dicotomía. O sea, convivimos tanto con el bien como con el mal. Tenemos esas dos, ¿cómo diría yo? Esas dos entidades con nosotros. Lo que hay que hacer es qué entidad queremos que prevalezca, la buena o la mala. Y todos lo tenemos interiormente. Y es una lucha constante. Cuando prevalece el mal sobre el bien, pues es cuando están estos asesinos en serie y estas personas, pues, con sus actos malos. Y es porque prevalece nuestra parte negativa sobre la positiva. Que, como os refiero, todos tenemos esas dos partes, tanto una negativa como una positiva. Lo que tenemos es que luchar contra esa parte negativa. Que no digo que sea fácil, porque la sociedad no lo pone fácil, que digamos. Pero yo sigo confiando en que hay más gente buena que mala. Pero a verla, haila. Que hay seres malos en sí, no humanos, sino seres de otras dimensiones, o llamémosle como queramos, también estoy convencido. De hecho, creo que algunos pues se cuelgan alrededor nuestro y nos hacen pues que prevalezca esos pensamientos malos sobre los buenos, ¿sabes? Con la ayuda de esos seres que se alimentan de eso, de nuestros pensamientos negativos. Entonces hacen y crean alrededor nuestro, nos crean situaciones que no sepamos afrontar y que nos haga pues eso, que prevalezca los pensamientos negativos a los positivos. Y eso es lo que yo creo que realmente el bien y el mal. Y está en todas las partes. Es como el yin y como el yang. Lo que es arriba es abajo. Buenas noches, amigos, y muchas gracias. En el que en el momento que ve esa desaparición, intenta interactuar con ella. Esta persona nunca es consciente de que está viendo un fantasma hasta que no se acerca y esa aparición desaparece, ¿no? Y de repente se quedan paradas las dos bolas, porque la otra ya recuperó, ya no era tan grande como cuando la explosión, recupera el tamaño como más pequeño, y vuelven las dos como a explotar y se ponen de color rojo. Y al cabo de un ratito sonó un golpe, pero súper fuerte, y venía de la parte que tenía como una especie de armarito en el salón. Y el monje siguió andando para su camino, y él también, mi amigo también, y a los 5, 6 o 7 pasos, mi amigo mira para atrás y no había monje ni había nadie, había desaparecido. Que ya te digo, yo estaba consciente, abrí los ojos. Estaba muy asustado, mucho miedo, porque no me podía mover para nada. Y de repente había una figura blanquecina. Era forma de mujer. Yo al principio, los primeros segundos, pues, creía que era mi mujer, pero luego me di cuenta que no. Incluso esa figura vi que tenía un pelo largo, por eso digo lo de la mujer. Y se acercó a mí y con una mano me tocó la frente. Estás escuchando La Última Realidad, con Chus JC. El prisma, desde que se observa el bien y el mal, puede distorsionar la visión de estos simples y definidos conceptos. El cristal del tiempo, la religión, la mente humana y otros, produce imágenes diferentes y contradictorias. Un psicópata estará convencido en su realidad de que sus crímenes son benévolos. Dos soldados observándose frente a frente a través de la mirilla de su fusil pensará que el otro es el que se encuentra en un lugar equivocado.
Un antiguo inquisidor, antes de encender la llama de la hoguera, sabe perfectamente que la palabra de Dios no se podría equivocar. Desde mi campo de la investigación paranormal, no he encontrado en estos fantasmas, espectros o aparecidos el bien y el mal en su esencia, sino la continuación de su personalidad propia. Documentando ciertos espíritus que después, conocida su vida anterior con un nombre y apellido, si estos fueron agresivos, bondadosos, crueles o generosos, en ese otro plano siguen personificando esa benevolencia o maldad a través de los fenómenos que producen. En mi experiencia, os cuento, no he encontrado la maldad absoluta, definido como el demonio personificado. No digo que no pueda existir, pero no he grabado muestras de nada parecido en estas muchas noches de búsqueda de cualquier misterio. En cambio, sí puedo afirmar, y sin poder aún explicármelo, que me he topado, en unas pocas ocasiones, con la maldición intrínseca. Me refiero a ciertos enclaves, o estas llamadas casas encantadas o malditas, como si ellas, en sí mismas, tuvieran voluntad propia y poder inmaterial suficiente para realizar fenómenos físicos e inexplicables. ¿Quién sabe si el suelo sobre el que se asientan quizás las nutre y les permite tener esa fuerza maligna? Una frase que no es mía, creo que dijo algo como quien primero define si algo está bien o mal es quien comete el acto. Un saludo, amigos, y hasta la próxima. Acabamos de escuchar, después de esta última pausa, acabamos de escuchar a Rafa Ramón. Seguro que lo habéis reconocido, el alma mater, el gran capitán del grupo de investigación paranormal desde el otro lado 0.5. No solo se ha limitado a ello, pero evidentemente ha hecho referencia a esas investigaciones dentro del campo de lo paranormal. Ha afirmado que no ha encontrado el mal personificado, que no ha encontrado entidades malignas como tal. En cambio, Pedro López antes sí hablaba, ¿no?, de ciertas influencias invisibles externas que en un momento determinado nos pueden llevar a hacer el mal. Me ha llamado la atención algo que no he escuchado solo a Rafa, que por ejemplo también le he escuchado a Fermín Saiz, compañero en Vestigium, ya que también le gusta el mundo de la investigación paranormal o de la experimentación paranormal, decir que esos seres que un día estuvieron en nuestra realidad, personas vivas, aunque estos conceptos siempre son complicados, pero bueno, vosotros me entendéis, personas que un día fallecieron y que supuestamente permanecen en espíritu o como queráis llamarlo, y que muestran exactamente las mismas características que tenían cuando estaban vivos. Si eran personas amables en vida, pues ahora son espíritus amables, y si eran personas desagradables, siguen siéndolo después de la muerte. A mí es algo que, sinceramente, me lleva a no pocas dudas y a no pocas reflexiones, pero como siempre, como nos sucede y nos lleva sucediendo a lo largo del programa, tendremos que dejarlo para mejor ocasión. En lo que sí que ha incidido Rafa es, curiosamente, en que si bien no ha encontrado el mal en entidades, sí lo ha encontrado en lugares, si se atreve a hablar de enclaves malignos, ¿no? Vamos ya con la penúltima intervención. Vamos a entrar ya de lleno en la rectísima final de este programa, que nos está dejando perlas en todas direcciones, ¿no? Mucho nos va a dar que pensar, al menos a mí, seguro que también a vosotros. Escuchamos esa penúltima intervención. ¿Existe un mal absoluto? ¿Existe un bien absoluto? Si miramos en torno nuestro, lo dudo. Si examinamos los efectos de las decisiones de los individuos o de las sociedades, dudo que podamos responder con un sí rotundo a cualquiera de esas preguntas. A lo largo de mis viajes por medio mundo he entrado en contacto con muchas religiones y filosofías de vida que apostaban por ese bien que habría de prevalecer sobre el mal. Me quedo con aspectos concretos de cada una de ellas, desde el amor al prójimo cristiano a los conceptos de aceptación y compasión budistas, que poco tienen que ver con esos mismos preceptos dentro del cristianismo.
Quizá incluso podría quedarme con la devoción a Dios del Islam, pero viendo las barbaridades que se han cometido y que se cometen en nombre de Alá, de Yahvé o del Dios mismo de los cristianos, permitidme que me abstenga de dar ese paso. Y sin embargo, sí me gustaría traer a colación una visión un tanto curiosa de esa dualidad entre el bien y el mal, una visión que, fijaos, anula esa misma dualidad. Me refiero al concepto introducido por un escritor que los amantes del misterio conocemos muy bien, Howard Phillips Lovecraft. Estoy hablando del horror cósmico. Si nos fijamos en la cultura, la historia, la mitología, la antropología, el folclore y la literatura, nos encontramos con el mal desarrollado como fuerza sobrenatural e incluso autónoma, una de las dos caras de esa moneda que es la lucha eterna entre la luz y la oscuridad, y que da sentido a todas las historias de terror. Fantasmas, vampiros, zombies, hechiceros negros, brujas malvadas, son portadores del mal e instrumentos de la acción de un protagonista, quizá el diablo, que la tiene tomada con el género humano. Pero Lovecraft va mucho más allá, con una base en el nihilismo filosófico que tiene ciertas sintonías con Schopenhauer o Nietzsche. El escritor de Providence resta importancia al valor de las creencias y las ideas, a los principios morales, religiosos y políticos. El hombre no es el centro del universo y éste lo ignora por completo. El universo ignora por completo al hombre. El mal aparece como algo limitado al ser humano, que solo el ser humano puede infligirse a sí mismo. Fuera de las personas no hay mal. No hay mal. Simplemente el universo es oscuro y hostil, y la insignificancia del ser humano lo hace susceptible de ser borrado del mapa en cualquier momento, pero sin ninguna animosidad, sin maldad. El hombre practica el bien como una manera de mantener la cordura para evitar que el caos de ese universo inunde su vida, para engañarse a sí mismo y denegar la existencia del horror cósmico, del horror al vacío, la única y verdadera realidad. Somos partículas insignificantes del universo y nos vemos sometidas al vaivén de fuerzas poderosísimas que no tienen conciencia alguna, que no distinguen entre el bien y el mal humanos. La aceptación de ese horror cósmico llevaría a la demencia o el suicidio. De ahí que el ser humano idee cultos, religiones, órdenes y logias para evadir su propia insignificancia en el caos. El mal no existe, no existe. Y si existiera no tendría importancia alguna, sería un rasgo simplemente humano. Hagamos lo que hagamos, siempre perdemos. Con esta relativización del bien y el mal, el ser humano está a merced de fuerzas naturales y sobrenaturales oscuras, la base del universo. Oscuras porque en su germen está la aniquilación de la materia y la reconversión en energía o su desaparición en la nada. ¿De qué sirven todas nuestras filosofías y apuestas morales ante la voracidad de un agujero negro? Ahí fuera solo hay oscuridad, solo incertidumbre y caos. Ante un pensamiento así, bueno, pues casi prefiero la calidez de la religión, la caricia infantil y dulce de la fe. Pero siempre, siempre quedará esa duda, la última duda sobre la persistencia, la victoria del caos y el horror. El horror cósmico, claro. Me vais a permitir un apunte personal, me vais a permitir que haga un poco de abuelo cebolleta en este momento del programa, ya cuando estamos a punto de finalizar, nos queda ya la última intervención y poner el punto final al programa. Pero escuchando a Juan Antonio Sanz, que es a quien hemos escuchado en esta intervención, estuvo hace muy poquito con nosotros hablando de vampiros, autor de Vampiros, del libro Vampiros, Príncipes del Abismo, publicado con Arcopress. Bueno, son pocas las presentaciones que necesita Juan Antonio, lo conocéis sobradamente, pero yo escuchando esta propuesta suya, que ha sido realmente muy, muy particular, pues me he ido sin poder evitarlo a una tarde de hace muchísimos años, en Valencia ciudad, una tarde en la que a mí me apetecía leer misterio, me apetecía misterio, terror, esas temáticas que siempre me han gustado, y me fui a una conocida librería de la ciudad, del centro de la ciudad, que por cierto felizmente sigue abierta y además tiene el mismo aspecto que entonces, hace ya muchísimos años, entonces yo era adolescente, y me fui a aquella librería con la intención de buscar algún libro
de ese tipo de temática porque me apetecía, ¿no? Y bueno, el destino puso frente a mí nada más y nada menos que El horror de Dunwich, una de las obras de Howard Phillips Lovecraft, a quien nos ha traído, muy bien traído, Juan Antonio Sanz. Estuve a punto de utilizar su intervención como la última de este programa, pero hay que reconocer que es un tanto o muy inquietante, ¿no? Y es que el universo Lovecraft, del que espero que algún día podamos hablar, y bueno, creo que es evidente que con Juan Antonio podríamos hacerlo, me consta que es un personaje, que es un universo que le apasiona, que como a otros, entre los cuales me incluyo, esa oscuridad que describe, ese caos que describe el escritor norteamericano, parece contener claves que nos tienen a más de uno pues interesados, pues desde ese preciso momento en el que el destino lo cruzó. En mi caso, pues hablaba de esa anécdota en una librería de Valencia. Y es que conocer a Lovecraft es introducirte en un mundo extraño pero inquietantemente familiar, ¿no? No voy a seguir porque creo que lo ha planteado realmente bien Juan Antonio, pero desde luego que su intervención, imagino que como a mí, pues nos ha dejado, perdón, nos ha dejado a todos un tanto zozobrantes. Ahora sí, vamos con la ultimísima intervención, vamos a poner el punto final con alguien, bueno, que tenía que estar sí o sí en este programa, probablemente más de uno lo estabais ya echando de menos y pensando a ver si va a resultar que hoy no está. Pues sí, sí que está, como no podía ser de otro modo. Muy buenas, oyentes de La Última Realidad. Muy buenas, Chus, JC, muchísimas gracias por contar con mi testimonio en un nuevo programa en el que, como siempre, pues nos pones en una tesitura. Si existe el bien y el mal, o el bien o el mal. La pregunta de por sí tiene una muy, muy difícil respuesta, como siempre. Pero vamos a intentar arrojar un poquito de luz, al menos desde mi perspectiva. Si nos centramos a lo largo de toda la historia de la humanidad, el bien y el mal lo ajustamos y lo podemos diferenciar en función de la persona que cuente esa historia. Es decir, según en el lado en el que te encuentres en un hecho histórico en concreto. El bien, por ejemplo, en el famoso Imperio Romano, serán las legiones romanas, y el mal estará del lado de los indígenas, de los íberos, de los bárbaros, que iban en contra del poder, entre comillas, que el propio imperio iba generando. Claro, desde ese punto de vista, buenos y malos, bien y mal, responde a unas necesidades claras de normas de convivencia. Es decir, vamos a aceptar como algo maligno, como algo malo, todo lo que vaya en contra de nuestras normas. Por ejemplo, el robar, el ir contra una persona o sobre todo contra la vida. Si hay algún denominador común a lo largo de toda la historia del hombre, es precisamente el ir contra la existencia de otro ser humano, de ir en contra la vida, lo que marca la vara de medir. Si vamos en contra de ese pueblo, de esa persona, es porque se lo merecen, entre comillas. Es porque van en contra nuestra propia vida, contra nuestra propia existencia. Eso por un lado. Pero por otro, tenemos que diferenciar entre el bien y el mal a nivel más genérico. Es decir, entre si existe el bien o existe el mal. Y sobre todo relacionarlo en parte con el más allá. Muchas personas, muchos amigos nos hablarán de que quien ha sido bueno en vida será bueno en la otra vida, o quien ha sido malo en vida será malo en la otra vida.
Si nos referimos a esos seres malignos, si nos referimos a esas energías negativas que siempre hablamos en las investigaciones o en los programas de misterio, si nos damos cuenta, son energías negativas, pero porque van contra nuestra propia vida, nuestra propia existencia. Pues sombras que nos atacan, entidades malignas que intentan controlarnos y sobre todo que intentan engañarnos para, entre comillas, hacer el mal a otras personas. Por lo tanto, si existe el bien o existe el mal, o si existe esas energías negativas o esas energías positivas, el mal como esencia, debemos de reconocer que sí existe, pero también tenemos que ponernos desde el punto de vista de a lo que nos afecta. Pongo un ejemplo. Para nosotros, vamos a poner por caso, una entidad negativa que tengamos en nuestra casa, nos puede afectar físicamente, nos puede afectar incluso hasta límites insospechados. Pero, por ejemplo, a una mascota, a un perro, a un gato, a lo mejor no la afecta. Quiero decir con esto que, aunque en esencia podemos reconocer la existencia de un mal o de un bien, siempre va a ser, y esa es la idea que plasmo encima de la mesa de debate, siempre va a estar marcada por nuestra concepción cultural, nuestra educación y nuestra escala de valores. Ahí es donde vamos a diferenciar la existencia de entre un bien y un mal, tanto en este mundo como en el otro. Un fuerte abrazo desde Cartagena y espero que nos escuchemos y nos hablemos muy muy pronto. Con permiso de Santi, de Santi García, a quien acabamos de escuchar y con el que cerramos ya definitivamente este programa en el que hemos hablado del bien y del mal. Con su permiso, yo escuchándolo y en algún momento en que hablaba de posibles entidades malignas, pues para mí ha sido inevitable, sobre todo escuchando su voz, regresar a aquel caso que nos contaba hace ya bastante tiempo sobre el demonio Ramiel, aquel ser que, según nos contaba, pues le estuvo haciendo la vida imposible a una pareja que se alimentaba de su enfado y que retroalimentaba ese enfado y esos enfrentamientos. Bueno, probablemente muchos lo habréis escuchado, y si no, os lo recomiendo porque a mí me ha venido a la mente y es una de esas historias que se han contado aquí en este programa y que desde luego son muy curiosas y que, bueno, pues como digo, a mí me ha venido a la mente. Historia que, por cierto, también reproducen en él y Verónica Cano en el libro Elche Misterio, Leyenda y Tradición. Bueno, de Santi, ¿qué os voy a contar? Es una parte fundamental de este programa y de todos los proyectos en los que uno anda metido, compañero también en Vestigium. Arqueólogo, director y presentador del programa de arqueología y misterio La Fíbula, responsable de las rutas misteriosas en Cartagena y también en otros lugares de la región de Murcia, autor de yo ya no sé cuántos libros, yo ya perdí la cuenta, os nombro los últimos dos, que son Murcia, región sobrenatural, publicado por La Rosa de Papel, y Cementerio La Unión, publicado por Cursiva Box. En fin, Santi, creo que con esa palabra lo digo ya todo. Ahora sí, hasta aquí hemos llegado. Yo creo que si en este tipo de programas siempre se nos quedan muchas cuestiones en el aire, si a las preguntas que probablemente todos nos podíamos hacer antes de comenzar el programa siempre se añaden otras muchas, como casi siempre lo comentábamos también con Juan Antonio Sanz cuando estuvo con nosotros para hablar de vampiros, la constante es siempre responder más bien pocas preguntas y casi siempre traerse otras muchas preguntas más. Pues hoy yo creo que esa experiencia, que es una constante, al menos en mí, y sospecho que en muchos de vosotros
se ha disparado, ha tenido un crecimiento exponencial. Yo hoy pongo el punto final a este programa con la sensación de que bien merece que sigamos en esta búsqueda, y en concreto sobre este tema que hoy hemos tratado y que además es primordial, porque nuestra concepción del bien y del mal influye sobre todo y nos forma como sociedad, como especie. Pues eso, que yo sinceramente hoy me voy con muchísimos deberes de este programa, habiendo aprendido como siempre mucho de todos y cada uno de los colaboradores, a los que agradezco muy sinceramente el esfuerzo que supone formar ese argumento que cada uno de ellos muestra en el programa, ¿no? Puede parecer muy sencillo, a oídos de muchos oyentes puede parecer que es un tipo o una tipa que se pone a grabar un audio con su móvil y ya está. Pero como también lo he vivido, también he estado en la otra parte, os tengo que decir que no, que cuando uno realmente quiere formular su respuesta y cuando quiere hacer su aportación, pues tiene que pensar muy bien cómo lo va a decir, desde qué punto de vista lo va a enfocar. Yo sé cuál es el esfuerzo y por eso les agradezco muchísimo a todos ellos que lo hayan hecho, que hayan hecho ese esfuerzo y que hayan contribuido a hacer un programa que de verdad yo creo que nos deja a todos, como digo, con muchísimos deberes. Y a los que habéis estado ahí, como siempre, escuchando, formando parte de esta familia, de esta aventura alrededor de la inquietud, que es la última realidad, cómo no agradeceros que estéis ahí y que sigáis apoyando y haciendo posible este proyecto. Nada más, hoy me atrevo a pediros que, a pesar de todas las dudas que nos quedan, caramba, que seáis buenos, que no me cabe ninguna duda, lo vais a ser. Amigos, muchas gracias por habernos acompañado una vez más. Nos escuchamos muy pronto, aquí, como siempre, en La Última Realidad. Has escuchado La Última Realidad, un espacio de Al Final de la Escalera. Puedes seguirnos en nuestra web, finalescalera.com, en Facebook, Twitter, YouTube, iVoox y laredelmisterio.com. También puedes ponerte en contacto con nosotros a través de la dirección de correo electrónico info@finalescalera.com.